Hoy tenemos nuevo vídeo de preguntas y respuestas. ¿Cuál es el peor portero de la Serie A? ¿Es Jovic el nuevo Dusan Vlahovic? Comenzamos. Amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio, grazie ragazzi, forza Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos preguntas y respuestas en esta jornada 2 que se está jugando en la Serie A. Hay que anticipar, José, que no tendremos directo, que esta semana no habrá vídeo de 11 de la jornada, aunque gustó mucho la pasada, pero lo recuperaremos en la jornada 3. Sí. Y estamos dejando una serie de vídeos grabados porque nos vamos de vacaciones, así que para retomarlo y dejarlo, que tengáis contenido día tras día. Así exactamente. Nos voy a seguir teniendo por redes sociales porque por ahí sí que vamos a estar, pero en cuanto a YouTube vamos a estar toda esta semana un poquito de relax porque es ahora cuando han tocado las vacaciones, así que después ya a partir de la jornada 3 estamos como siempre, así que muy atentos a partir de esta semanita que vídeos vais a seguir teniendo, pero ya ahí empieza la actualidad, ya empieza lo importante, ya empezaría directamente la temporada para nosotros. Sin embargo, pese a que para nosotros no haya comenzado la temporada como tal, con la asiduidad que solemos tener, sí que ha empezado la temporada para todas las ligas. Y esas son todas las ligas que pueden seguir en OneFootball. Hombre, además ahora que se viene el sorteo de la Champions, la semana que viene, tal, un poco para ver qué rivales le puede tocar a italianos, al Milan, al Napoli, a la Juve, al Inter, tal, pues dices, me meto a ver cómo va esto, a ver cómo va el otro, descargué OneFootball, UR en la descripción. Eso es. Y a funcionar. Y además seguimos sorteando esta camiseta, vamos a hacer el sorteo, pues eso, en cuanto volvamos de vacaciones y hagamos directo, sortearemos esta camiseta de la Juve 22-23, así que chicos, ahí está. Podéis participar siendo miembros del canal, botón unirse aquí debajo y tendréis muchas ventajas y también siendo suscriptores de Twitch. Eso pero es. Empezamos con las preguntas. La primera es de Josain Real Madrid 14. Sí. ¿Qué os parecería Marco Asensio libre para el Milan en 2023? Hombre, libre sería, me parecería un regalo, evidentemente, como jugador libre. Sí, pero con eso ya no fichas a un extremo derecho. No, pero bueno, o sea, como jugador libre, gratis, pocos habrá mejores que Asensio. Sí, a ver, como jugador libre sí, pero es que a mí no me convence mucho. Ni en el uno contra uno, no. Tiene un disparo increíble, tiene un disparo brutal. Pero es que no se va de muchos jugadores, a no ser que sea un contragolpe, entonces, no sé, no me termina de gustar mucho. Yo iría por otros perfiles, pero bueno. Ya. A ver, el tema es si de verdad buscar a alguien en Milan en esa posición, porque he visto. Ya, hombre, sin dar salidas a Lemakers yo creo que va a ser complicado, pero bueno. A ver, no sería una operación mala en lo económico, es decir, le pagarías el salario, que no sería bajo, está claro, pero no te costaría nada y si lo revalorizas, pues eso que ganas luego a una plusvalía, ¿no? Porque es un jugador que se puede revalorizar fácil. Cobraría mucho, ¿eh? Eso ¿y tú crees que se revalorizaría? Uf, hombre, yo creo que si le mete 10, 15 goles en serie siendo titular, tal, hace buenos partidos en Champions. Yo creo que sí. Yo no le tengo mucha confianza, pero bueno. No, yo no le tengo ninguna, Asensio tampoco. Pero creo que a cueste cero podría ser un buen fichaje. Pero sí que tengo confianza a otro, como la pregunta que dice Michael Bailey Graciani. ¿Creen que Jovic se vuelva el nuevo Vlahovic? Ah, que sí. Pero claro, el nuevo Vlahovic se marca 35 goles en un año. A ver, eso me parece muy bestia. Para mí, no sé si va a marcar 35, pero 25-30 sí. Estoy con una confianza increíble. Jovic, que me parece un grandísimo rematador dentro del área. Lo que le pasa es que no da nada al equipo. Entonces, en una Fiorentina que juega muy ofensivo, que los mediocampistas suben mucho, que los extremos ponen muchos centros, para mí él va a ser perfecto. En otros equipos tendría mis dudas, ojo, ¿eh? Por ejemplo, para un equipo como el Real Madrid, que le exige muchísimo al delantero centro, se veía que no iba a brillar. Bueno, se veía en las últimas temporadas. Obviamente cuando llegó yo pensaba que sí. Pero yo creo que Jovic la va a romper en la Fiore. Yo también creo que lo va a hacer muy bien. Vamos a ver, ¿no? La sombra de Vlahovic es alargada, pero yo creo que también lo va a hacer bastante bien. Sí. Pregunta de Cristian Rubio. ¿Por qué Immobile, a pesar de siempre estar compitiendo como máximo goleador, no lo ficha un grande? Bueno, yo creo que un Immobile es claro, ¿no? Necesita un equipo que juegue para él. Totalmente. Él siempre ha sonado para el Napoli, ¿eh? Sí. Siempre ha habido ahí una pequeña historia. Tito decía, no, si tú quieres bate Immobile, que no sea 20 goles por temporada, paga un dineral. Y te lo voy a vender a ti, que era mi máximo rival. Bueno, mi máximo rival no, pero uno de mis máximos rivales, sí. Claro. Entonces... A ver, es complicado. Por números, podía jugar en cualquier equipo de Europa, en la realidad. Es que solamente Messi, Cristiano y Lewandowski han marcado más goles que él desde que llegó a la Lazio. Sí, sí. Que eso es impepinable. Son números increíbles. ¿Pero brillará fuera de la Lazio? Esa es la gran pregunta. No, nunca lo ha demostrado. Él brilló en el Toro, ahí sí. Pero claro, lo mismo, estamos hablando de un equipo que jugaba para él. Entonces, ¿va a ir a un equipo más grande que la Lazio a que jueguen para él? Pues si lo hacen, funcionará. Sí. Si no, pues a ver qué pasa. Tengo mis dudas, ¿eh? Pero bueno, oye, Immobile, por eso no lo ficha un grande. Además, está muy a gusto el Lazio. Yo creo que ya
es complicado que vaya a salir. Mira, de Latin Stalker. ¿Cuál es la posición en la que hay más talento en la serie? A ver, yo creo que central, ¿no? Hay que decirlo claro. Primero, porque se han ido este año y porque son un coladero muchos equipos. Entonces, laterales tampoco, porque sí. Tenemos a Teo, a alguno más por ahí y no hay mucho que rascar. Delantero centro puede ser. Hay muy buenos delanteros, ¿eh? Y ojo al portero. Hay muy buenos porteros también. Vamos a ver luego en este vídeo de cuál es el peor portero. Sí, sí, que yo estoy diciendo, pero, a ver cuál es el peor. O sea que no peor, hay porteros, pero... yo creo, salvo Meñón, de primerísimo nivel mundial. Pero el nivel medio es muy alto, altísimo. Yo te diría altísimo. Delantero centro del campo. También creo que hay muy buenos centros del campo. Vale. Pero creo que hay muy buenos delanteros. Yo diría delanteros, es que joder, qué liga tiene. Extremos podemos decir poco porque muchos equipos juegan con carrileros. Claro. Pero Osimhen, Immobile, Laubich, Lukaku. Lukaku, está Giroud, está Demi Abraham. Qué delanteros centros, por favor. No, no, hay mucha, mucha calidad en ese aspecto. Y ahora a mi paso estaba Scamacca. Es que la parte de abajo también, Arnautovic está en media tabla. Deulofeu, sí. Beto. Sí. Que hay mucha tela, ¿eh? Talento. Manolas nos pregunta, ¿eh? Después de fugarse a Grecia, nos manda una pregunta a Manolas. ¿Cuál creen que sea el principal estancamiento de la Juve? Y nos dice, el entrenador sin ideología, Allegri, la falta de atención para cubrir posiciones en la plantilla, falta un lateral, tal y cual, mala suerte en los sorteos. Yo creo que la mala suerte en los sorteos, yo creo que no. Me refiero. Dice, es que siempre nos tocan los underdogs, dice Manolas. Es que tú los conviertes en un underdog. O sea, claro, sí, no. Te toca el Ajax en cuartos. Teóricamente lo tenías que haber ganado. Sobre todo cuando juegas en tu casa el partido de vuelta. El Lyon. El Lyon te elimina, el Porto te elimina, el Villarreal te elimina. O sea. Ostras, tú eres favorito en todos, me claro, refiero. O sea, los sorteos no te salen precisamente mal, sino todo lo contrario. Pero te voy a tocar el Liverpool, eso es mala suerte, no es suerte. Total, y el año pasado creo que encima quedaron segundos si le toca el Villarreal. A ver, yo creo que hay un problema de. O quedaron primeros, que el Zenit le hizo un favor. Sí. De que no está coincidiendo sobre todo el tema de la idea, ¿no? Entrenador, dirección deportiva, se dan muchos tumbos hacia un lado, hacia otro, cambian las cosas. No se ficha mal del todo, salvo algunos casos. Pero es que yo creo que arrastran todavía lo de Paratici. Entonces yo creo que la nueva directiva está trabajando muy bien. A mí me parece que no somos unos fichajes. Pero es que tú estás arrastrando a Rabiot, a Ramsey, arrastras a Arthur Melo, arrastras a Alexandro, arrastras... Bueno, decirles que le gusta a Allegri. Arrastras en la parte de arriba jugadores que tampoco te gustaban. Moise Kean. A ver, yo creo que esto te lleva básicamente a... Pero están fichando bien. Básicamente a que Allegri es un problema. Y Allegri que no juega nada, claro. Para mí las dos cosas se suman. Y, sí. Y les está costando a la directiva quitarse a todos esos jugadores que tienen salarios muy altos. Pero lo están haciendo. Para mí quedan pocos ya. Allegri por ahora seguramente saliendo peor de lo que todos esperamos. Para mí está un poquito... con una mentalidad del calcio un poquito antigua, me refiero, el fútbol cambia de año a año muchísimo y él se ha quedado en hace 4 años. Vamos a ver si recupera todos los lesionados si vamos a una lluvia diferente, pero es verdad que no son muy optimistas visto lo visto hasta ahora. Luego puede llegar lo que puede llegar, ¿no? Que es que el equipo sí. Sea resultadista, gane jugando mal, pero es que eso el año pasado no lo vimos, por ejemplo. Claro, salto al principio de temporada, pero bueno. Genis TGN. Habiendo pasado 2 años, ¿creéis que finalmente la Juve ha salido perdiendo con el intercambio Arthur Pjanic? A ver, perdiendo... Es que Pjanic tampoco ha hecho nada en el Barça. Es decir, ya. Ahora empieza a contar y tal, ¿vale? Perdiendo en el aspecto de que perdió pasta porque salió más caro. Sí, y que Pjanic lo hacía bien en la Juventus. Y Arthur no juega. Y Arthur no juega. Mira que Pjanic tuvo un bajón sí, en la Juve, pero hacía más que Arthur. Es que, vamos, muchísimo. Es que es fácil. Sí, a ver, ha perdido. Para mí ha perdido, sí. Pero a priori el intercambio tampoco estaba tan mal, teniendo en cuenta que Pjanic se quería ir sí o sí. ¿Tampoco el Barça ha ganado? Tampoco el Barça ha ganado, por supuesto. Salvo que Pjanic la resucite. Yo creo que todas las partes han salido perdiendo. Sí. Todas. Mira, nos pregunta Javier el dato. ¿Ven viable un doble pivote en el Milan Povega-Tonali? Hombre, Povega el año pasado aprendió a jugar doble pivote con el Toro. Y le veo más... No le veo un Tonali, sino un jugador más suelto. Entonces con Tonali al lado me pega. Sí, a ver... Va a costarle, evidentemente, ¿no? Porque está Benacer, vimos otra vez a Krunic por delante, sí. Se supone que van a fichar a un jugador en esa posición, entonces vamos a ver cuál es el rol de Pogba, que recordemos renovó hace poco. Pero si al lado de Tonali le parece la mejor que puede haber. Eso sí. Puede pasar sin problemas. Totalmente. Dani Córdoba Blanco, ¿es Ion Urradu el peor portero de la Serie A? Hay mucho hincha del Inter insultándolo en redes sociales.
No lo sé, ¿eh? Es que estamos repasando y... A ver, que... ahora mismo sí, como tal, porque ha tenido dos errores gigantescos. Ahora mismo es el portero meme. Totalmente. Pero... Es que, tío, piensas que hay un portero que dices, coño, que a lo mejor son peores. Claro, ahora mismo Meret no para un autobús. Total. Es terrible. O sea, tiene más potencial, evidentemente, pero es que ahora mismo Meret... Es que es... A ver si se recupera mentalmente. Pero Benjamin Linkovic sabe que está en la pelea. Sí. Incluso te diría, vamos a ver Sepe. Sí. Falcone, yo confío en Falcone, hizo un buen partido. Yo confío muchísimo. Pero no lo hemos visto una temporada completa. Ya. Yeah. Con Sigli, es que con Sigli es que tiene partidos que es el mejor portero del mundo y otro que es lamentable. Sí, que sí, que no. Y tiene 50 años ya. Y seguridad, lo que dije que tiene la portería es seguridad. Y no da seguridad con Sigli, no sabes qué día va a tener. Y Montipo me parece un poquito justito para el Verona, para lo que era Silvestri, la verdad. Montipo un poco meh. Entonces, ¿es el peor? Pues ahora mismo, claro, por errores gordos. Ahora mismo sí. Pero... pero no tengo tan claro yo que sea el peor en cómputo general. Para mí hay que valorarle después de temporada. Sí. A final de temporada. Ahora después de esto, en la jornada 2, se ha hecho un cagadón brutal. Vamos a ver qué ha pasado. Pues sí. Iranstein, ¿qué creen de esta idea que tengo? Para competir con la Premier, Italia y España deberían unirse a una sola liga con 10 mejores españoles y 10 mejores italianos. Daría mucho más espectáculo. Bueno, más espectáculo sí quedaría, pero no la veo, no lo veo. No, es absolutamente imposible. Es imposible y no me gustaría tampoco. No, a ver, ¿qué? ¿Qué decís? ¿Que son idios? Son... Es que no sería viable. Total. La liga, además, no le interesaría a la liga. Yo creo, ellos no, han creado no un producto que es mejor que el de la Serie A en el aspecto de venderlo al extranjero. Total. Y que es imposible, o sea, que no. Que no. Además, no me gustaría, no sé, me gusta la liga italiana por un lado, la liga española por otro. Están teniendo problemas para el Benelux, la liga belga y holandesa, que hablan el mismo idioma, en parte de Bélgica, porque una dice, es que no me interesa porque es que le estoy... Holanda dice, es que le estoy regalando a Bélgica mi parte del pastel, porque se ven superiores. Uh-huh. Y aquí, que ni hablan ni hablan ni el mismo idioma, que es un cacao cada país, es imposible. Vaya tela. Pero bueno. Y Pat Ortega, para acabar, Digital Beats. Ojo, el tema de Digital Beats. Sí. ¿Está teniendo problemas Digital Beats solamente con el Inter o también con otro equipo que patrocina, que es la Roma? Bueno, a ver, por ahora la Roma no hay problema, pero la Roma yo creo ya ha reaccionado y ya ha empezado a poner a Hyundai, que recordemos, no, Toyota, perdón, que recordemos, Toyota es la empresa de los Friedkin. Toyota, sí. No en Toyota Japón, pero Toyota en Estados Unidos, es la, los Friedkin son su distribuidora. Entonces ya está moviéndose un poquito tal y cual y diciendo, sí, oye, cuidadito con Digital Beats, que no, como no paguen. Exactamente, porque eso es lo que ha pasado en el Inter, no pagaban, se les quitaron de las equipaciones del primavera y del femenino, no del masculino, y Digital Beats ha dicho, oye, que ya vamos a volver a pagar, ponernos otra vez, y se supone que van a comenzar la liga el primavera con la camiseta de Digital Beats. A ver, el tema de Digital Beats es que petaron algunas criptomonedas, el caso de Terra, la más sonada, luego cayó mucho el Bitcoin, tal y cual, y evidentemente una empresa que se sustenta en eso, su propia criptomoneda cayó mucho el valor, entonces han perdido pasta. Muchas, ¿eh? Entonces, vamos a ver, claro, el acuerdo era de 80 millones por 4 años. ¡Puf! Que era, de principio, decía, esto es la hostia. Uh-huh. Y ahora mismo dices, vaya mierda. Ya, a ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa con Digital Beats, a ver qué progresión hay. Así que nada, Irati, le decimos a la gente que haga sus deberes. Que nos deje aquí su pregunta para la próxima semana. Pero claro, chicos, suscribiros al canal, activar la campanita y darle like a este vídeo. Chao, chao. ¡Se va a poner! ¡Se va a poner! ¡Se va a poner!